Ante el incremento de personas que realizan cola para recargar sus balones de oxígeno, esta mañana, un grupo de jóvenes tarapotinos llegaron hasta la cuadra 20 de la avenida Vía de Vitamiento para instalar una carpa que servirá como sombra a las personas que esperan poder recargar de oxígeno sus balones. Además, realizaron la señalización respectiva para que la población respete el distanciamiento social. Tito Moya, joven tarapotino, señaló que fue gracias a la Asociación de Padres de Familia del Colegio José Antonio Ramírez Arévalo que pudieron hacer posible la instalación de los toldos. Hemos venido a poner un toldo gracias a la paja del Jara, que nos está prestando el toldo. Yo hemos venido a poner acá al frente de Afistán, porque hay mucha gente que está desde el día de ayer. Y gracias al empresario de Manacal que nos va a brindar los timbos de agua, que vamos a comenzar a poder brindar a las personas para que no se deshidraten. Pues imagínense estar todo el día acá haciendo cola. Y aparte que se va a hacer el marcado también, ¿no? Vamos a tener nuestra wincha, un metro y medio, para poder cumplir el distanciamiento. Acá no está respetando el distanciamiento ahorita. No se está respetando el distanciamiento. Y justamente por eso estamos acá, a iniciativa de los amigos también que se están sumando. Y vamos a hacer marcado con nuestro aerosol. Agradecer al empresario Manolo Riategui de la Ferretería Togara y al empresario Beto Plaza Valente, que nos está donando los aerosoles para poder hacer ese apoyo que va a agradecer a la población. Asimismo, el joven tarapotino hizo un llamado a toda la población y empresariado a sumarse en la lucha contra la COVID-19. Ya venimos haciendo, pero justamente esto nos cuesta a nosotros, ¿no? Pero gracias también a que los empresarios se están sumando y también la voluntad que tenemos acá los amigos, que también muchos son amigos quizás también de la alianza, pero acá no se ve también el fin político ni el fin de equipo. Acá estamos por el bien de la población y eso es lo que se quiere, que todos sumemos. Fuerza San Martín, gracias. Amigo, acá, acá están de todos los equipos, están, porque acá no estamos viendo la distinción de camiseta, distinción religiosa y distinción política. Acá todos debemos sumar y esto es acá el equipo, los amigos que me acompañan. Y solamente les pido también que sigan sumando, que sigan apoyando esta lucha, que la vamos a ganar todos. Gracias, fuerza San Martín.